Hola colegas, soy Jesús Bustamante, bajista de Funker, y los saludo desde Massive Sound. Estoy haciendo este video porque algunos amigos me han contado que han tenido problemas al colocar las cuerdas de R. Yo quiero compartirles hoy la forma que a mí me ha funcionado. Para ello voy a utilizar estas Low Rider, que me hace favor de patrocinar Holocausto y que agradezco infinito. Y se las voy a poner a un bajo Marcus Miller de 4 cuerdas. Yo recomiendo este modelo a los bajistas que, como yo, gozamos del funk, que utilizamos bastante slap, que queremos un sonido profundo pero brillante, que tenga mucha definición y que no se quede detrás de todos los instrumentos, sino que nos lleve a un primer plano. Bueno, la recomendación es la siguiente. Tomen la cuerda y métanla en el tensor, en el afinador. Vean cuánto de la cuerda entra y a partir de ahí hagan un pequeño doblez solamente para hacer una marca de cuánta cuerda necesitamos meter. Bueno, supongo que cada marca tiene sus propias recomendaciones según la construcción de sus cuerdas. Esta es la que a mí me funciona para DR. Estas son las cuerdas Low Rider. Si quieren conseguirlas, las pueden comprar en la tienda Holocausto, que se encuentra en el centro. Por acá abajo está la dirección. Y bueno, chequen toda la variedad que DR tiene y chequen toda la variedad que la tienda Holocausto tiene para ustedes.